Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Hi, good evening. Welcome. Good evening. Very nice. Thank you for the be on time and thank you for your cameras. Okay, for the ones that are with the camera on. Thank you for be in the class. So let's start. Okay, so it is Friday, right? It is Friday for the class because it's the last day, right? So nice. You see, time flies, right? So we finished at the second week, right? So we are like in the middle of the course. So llegamos a la mitad. La mitad is like in the middle, right? The middle, 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 middle. Es la mitad, okay? So llegamos al middle, que es la mitad, okay? So, let me do something really quick, please, sorry. Okay, sorry, I'm here, so. Let's see. Gisela Emperatriz, how are you, Gisela? I'm good. You are good, okay? Nice. What about you, Carla Stephanie? I'm okay, teacher. Okay, you are okay. Nice. Yes. What about you, Sophia Michelle? How are you? I'm okay, thank you. Okay, you are okay. Okay, very nice. What about you, Linda Beatriz? How are you today? Yeah, okay. Okay, you are okay, perfect. So Luis Eduardo, let's see. Is a question, what day is today, Eduardo? Today is Tuesday. Tuesday, my goodness. Today is Tuesday, Martes? Thursday, perdón. Okay. Thursday. That's a TH. Luis Eduardo, ahí hay una TH en ese día, okay? Okay. So, that would be, así, ¿ve? Con la lengua, ¿ve? Porque si usted me dice Tuesday, that's Martes. Okay. Okay, this one is Thursday. Okay, Thursday. Today is a Thursday. Nice. Thank you, Luis Eduardo. Let's see. Sarah Elizabeth. What's a today date, Sarah Elizabeth? Today is Thursday, July 4th, 2022. Okay. Thursday, digan todos Thursday, no diga Tuesday. Thursday. 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 El otro jueves, si se me llega a equivocar, le vamos a jalar la oreja. Thursday. 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 Acuérdese de las THs. THs. Thursday. No me diga, mire, Tuesday. Mira, totalmente distinto. Tuesday. Thursday. Tuesday. Thursday, okay, muy Thursday. Diferente, muy diferente, okay, Thursday, 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 okay, so nice, let's see, Jocelyn Yvette, give me an example, positive sentence, simple present, using I, the subject I. I like drink soda. I like to drink soda. Okay, I like to drink soda. Okay, nice. I like to drink soda. Jorge Alberto, so give me the same sentence but in negative. I don't like drink soda.
Perfect. I don't like to drink soda. Nice. Let's see, Marixa, give me the question, the same sentence, but now the question. Do you working every day? No, the same. No me cambie la oración. La oración es la misma, la que tenemos. I like to drink soda. Esa es la misma oración. I like to drink soda. But now we need the question. Entendí mal. Pensé que me decía que le dijera otra oración. Lo siento. No, the same. La misma me va a decir una en pregunta. La misma. I like soda. Do you like soda? I, ¿por qué me cambia el sujeto? I like soda. I drink. Like soda. So, ¿cómo quedaría, Marixa, la pregunta? La pregunta, do you like soda? Pero, ¿por qué me cambia el you si el sujeto es I? Ah, ok. Entonces sería, do like? ¿El sujeto? I like soda. Esa es la positiva. I like soda. Ahora la pregunta, miren, tengan la estructura, esa imagen que les mandé, la estructura de qué va primero, qué va después, ¿ok? No se preocupe, Marixa, le vamos a pedir que le ayude, vamos a ver quién le va a ayudar a Marixa. Ayúdele, por favor, Santos Carlos, por favor, denos la pregunta. Ok, teacher. Sería, do I like soda? One more time, repítamela una vez. Do I like soda? ¿Pero por qué me pone dos do? ¿Me lo pone al inicio, me lo pone después del sujeto? Solo es uno. ¿Carlos? Sería, do I like soda? Ok. Ahí vamos bien. Okay. Do I like to drink soda? La positiva es I like to drink soda. La negativa la dijo Jorge, I don't like to drink soda. La pregunta, do I like to drink soda? Nada hay que cambiar, todo va a ser exactamente lo mismo. Lo que cambia es la posición, ¿verdad? El orden de donde van las palabras, pero yo no le tengo que ni poner ni quitar, exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos a hacer otra práctica, por eso hacemos esto, para que nos quede clarito y usted le pongan la oración como se la pongan, usted la sepa transformar de positiva a negativa, de negativa a pregunta, de pregunta a positiva, como sea. Vamos a ver, Elsie Patricia, deme una pregunta usando el sujeto she. Deme una pregunta en presente simple, pero con el sujeto she. She does. Pregunta. Pregunta. Uh-huh. Ok. Does she TV watch? El verbo me está debiendo el verbo ahí. Yo le entiendo qué me quiere decir, pero ¿dónde me colocó el verbo? Does she TV? El verbo, ok. El verbo es, usted me quiere decir que si ella ve televisión todos los días, ¿verdad? Uh-huh. El verbo es watch, ok. Watch. Does she watch TV every day? Every day. Muy bien. Does she watch TV every day? Every day. Uh-huh. Muy bien. Ahora vamos a ver. Cámbienlo, por favor, Nelson Pineda. ¿Cambia usted a positiva esa pregunta?
Okay, teacher. Sería, she watch TV every day. Muy bien. Nelson, sería tercera persona. ¿Qué le pasa al verbo en el presente simple de la tercera persona, Nelson? Watches. Ese verbo termina con CH. ¿Se acuerdan de aquella regla que dijimos? Que si terminan en CH, SH, X, O, se les agrega ES. Entonces yo voy a decir, she watches TV every day. Ok, presente. Ahí cambia el verbo. Muy bien. Nice. ¿Se acordó, Nelson, que cambia? Muy bien. Let's see, Leticia Aide. Ahora usted me va a dar la negativa de esa misma oración que tenemos. Ok. She doesn't watch TV every day. Perfect. Ok. She doesn't. Negativo, right? She doesn't watch. ¿El verbo cambia o no cambia, Leticia? En ese caso no cambia porque tenemos un auxiliar. Yay, very nice. Ok, el verbo ahí no cambia, dijimos, right? Porque el auxiliar hace que yo no le ponga nada ni le quite nada al verbo. Solo el verbo va a cambiar en las oraciones positivas de terceras personas. Muy bien. Entonces acá solo sería, she doesn't watch TV every day. Ella no mira televisión todos los días, ¿ok? Vamos bien, vamos bien. Creo que haciendo esto nos vamos aclarando dudas, ¿right? Esa es la idea, que usted cada vez que tenemos clase, pues usted capte, ¿verdad? Que usted haga como, ya me acordé que eso lo dijeron ayer. Es cierto, aquí cambia, aquí no cambia. Aquí hay que poner auxiliar, aquí hay que poner el auxiliar primero y después el sujeto. Y esa es la idea. Bien, tengo que pasar asistencia, siempre se me olvida, me emociono mucho al inicio, pero igual, ¿verdad? La asistencia se tiene que pasar dos veces. So, let's see, Ariel Abigail. Ariel Abigail no está. Carlos Edgardo. Present. Nice. Cecilia Noemí. Cecilia Noemí. ¿Qué le habrá pasado a Cecilia? Ya no vino. Claudia Esmeralda. Present, teacher. Nice. Dalia Margarita. Dalia Margarita. No está Margarita. Edwin Edgardo. Present. Thank you, Edwin. Elsie Patricia. Present, teacher. Nice. Eric Omar. Present. Thank you, Eric. Gisela Emperatriz. Present. Nice. Iván Alexander. Iván Alexander. Jennifer Tatiana. Present, teacher. Nice. Jessica Sarai. Jessica Sarai. No. Jorge Alberto. Present, teacher. Nice. José Alexander. Present, teacher. Nice. Karen Lisette. Present. Carla, perdón, ya le estoy cambiando el nombre. Carla Lisette. Carla Stephanie. Present, teacher. Thank you. Catherine Judith. Catherine Judith, no. Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Nice. Luis Eduardo. I'm here. Thank you. Marixa Elizabeth. Present. Nice. Marlon Jose. Marlon Jose. No. Rosa Karina. Present, teacher. Nice. Nelson Pineda. I'm here.
Nice. Santos Carlos. Present teacher. Nice. Sara Elizabeth. Present teacher. Nice. Sofia Michelle. Sofia Michelle. Present. Nice. Toyita Eunice. Present teacher. Nice. Jocelyn Yvette. Present teacher. Nice. Zulma Mercedes. I'm here, teacher. Okay, perfect. Nice. So we are going to validate at the end. Let me share the screen right here really quick. And let's continue, okay? Let's continue. So we are going to continue where we stopped yesterday, right? So we start talking about the parts of the house. Y no sé si hicieron ahí la, el escrito, pero por aquí nos quedamos, right? My dream home, okay? So the idea is that you are going to write, right? No sé si ya lo tienen o quieren uno o dos minutos para pulirlo. O ya está. Yo ya lo tengo, teacher. Lo tengo. Va. Vamos a hacer algo. Escríbamelo en el WhatsApp. Un mensajito de texto, póngame my dream home y escribe su parrafito así como usted lo ha hecho y le pone su nombre. Al final le pone ahí un nombre y un apellido y empiecen a mandármelos aquí al grupo. Los vamos a leer. Vamos a ver. No es lo mismo escribir en español que escribir en inglés en el WhatsApp, ¿verdad? Trate de escribirlo en este momento. Y asegúrese que me lo escriba bien, con espacios, si es apóstrofe, con apóstrofe. Ya que estoy tocando esto del teléfono, ya le voy a decir algo que lo tengo en mente, pero escriban ahorita, enfóquense en escribir, después le voy a decir. Mándenlo ya, ahí, ya lo tienen. Nadie. Bien, creo que ya, hoy sí, ya cayó uno por aquí, vamos a ver. My goodness, Charlie Cruz, that's too short. Tienen que ser por lo menos unas 3-5 líneas, dijimos. Porque mire, usted tiene que responder todas estas preguntas. What is your dream home line? Where is it? What rooms does it have? What themes are in the rooms? And does it have a view? Aquí no tiene si tiene una view. No dice cuántas habitaciones tiene. No dice qué furniture tiene. Okay, Carla Stephanie, I guess it is, right? Carla Stephanie Rivera, muy bien. So, agréguemele ahí un poquito, Charlie Cruz. Okay, muy, muy chiquitito. No me está dando la respuesta bien de todo. Bien, aquí están empezando a caer, okay? So, algunos los vamos leyendo, pero no creo que me dé el tiempo de leerlos todos. My dream home is a house in El Pitao. There are a large living room. 2 bedrooms, 3 bathrooms. Ahí le faltaría la S, ¿ok? Porque me está diciendo que hay, there are, esa A está de más porque sería plural. There are large living rooms sería plural porque me está diciendo que there are, no es una. 2 bedrooms, ahí está bien. 3 bathrooms, ahí falta la S. And the kitchen, ahí está bien.
There are beds, muy bien, chairs, TV, and closet, muy bien, and have a beautiful view to the village. Ahí sería has, porque la casa es un it. Entonces el verbo cambia para tercera persona. And has a beautiful view to the village. Ok, Edwin, ahí ve, hágale ahí la corrección. Nice, then it helps right here. My dream home. A house with a sea view, with the bedroom, also a game room, ahí sería como also a game room, many rooms, a large backyard, besides garden, kitchen, and also, ese also está mal escrito, algo me le ha puesto, tal vez ahí es error del WhatsApp que escribió mal, pero es also, es A-L-S-O. Terrace. How do you say terraza? ¿Quién se acuerda cómo dijimos que se decía terraza? With a sea view. Viejo ahí, creo yo, Jocelyn Yvette, creo que ahí el WhatsApp le movió las letras ahí en algunas cositas. Acá, por aquí teníamos esto, donde vimos las partes de la casa. Mire. That would be like an attic. No, creo que en esta no está, en esta imagen. Pero la terraza puede ser como un attic. Quiero ver. No está acá. Bien. No puedo leerlos todos. No sé si ya me los mandaron todos. Tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, hay un montón, faltan, porque ahí no están todos, porque ustedes son como casi 30 y aquí hay como 12, ¿verdad? No los vamos a leer todos porque imagínense ya la hora que es, tenemos que avanzar, pero la práctica es lo bonito, o sea, que usted escriba, ya le dije el día de ayer, usted tiene que dominar todas las áreas, no solo una, ¿ok? Vean ahí, lean el de los compañeros el fin de semana, mire, póngase a leer estos mensajitos y diga, ve, aquí sería tercera persona, ve, aquí lo ha escrito muy bien, mire qué bien cómo ha escrito el compañero, qué larga hizo su descripción. O sea, esa es la idea, que nosotros entre nosotros mismos nos vayamos apoyando. Y pensando en esto que están escribiendo ustedes en su teléfono, le vamos a hacer una pregunta a un par. Y sea sincero, yo no lo voy a regañar. Ya le dije, yo desde acá virtualmente ni que le pudiera pegar, ¿verdad? O sea, no se puede. Vamos a ver, le vamos a preguntar a los que yo veo así bien sinceros, que no serían capaces de darme una mentira. Vamos a ver, le vamos a preguntar a los que yo creo que no sería capaz de mentirme. Vamos a ver, Jorge Alberto, yo lo veo ahí bien, bien sincero a Jorge. Ya dígame. Se equivocó, maestra. No me diga eso, Jorge. Vamos a ver, Jorge, usted, ¿sí? Todos aquí tienen un teléfono y yo sé que algunos tienen aquí un buen teléfono, de esos que valen más de 500 pesos, ¿verdad? O sea, es un smartphone, un iPhone, no sé lo que sea, pero es un smartphone porque por eso usan WhatsApp, ¿verdad? Fuera un Tamagotchi de los de la prehistoria, no tuviera WhatsApp. Entonces, vamos a ver, Jorge, su teléfono, ¿el idioma de su teléfono está en inglés o está en español? En inglés. Muy bien, Jorge, nice. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Sofía Michelle. No sería capaz de mentirme, Sofía Michelle. ¿Cómo tiene usted el idioma, Sofía Michelle, de su teléfono? ¿En inglés o en español? En español. En español, ya ven, sincera, Michelle. No, no hay problema. Vamos a ver, Linda Beatriz. What about you? English. Español. Spanish, my goodness. Carla Lisette. Spanish. Spanish. Zulma Mercedes, le da risa, Zulma. Teacher, fíjese que todo, por ejemplo, mis contactos los tengo en inglés.
pero el teléfono en sí está en español. Mm, vaya, ya no voy a seguir preguntando porque ya escuchamos varias respuestas. Usted puede decir, ay, la teacher, ¿y qué nos va a decir? Fácil y sencillo, mire, usted está aquí porque usted está interesado en aprender inglés, ¿verdad? Si no, no viniera a aguantar una hora de desvelo aquí. Allá estuviera viendo la novela, uno sus TikTok, una hora de TikTok. Pero usted está aquí haciendo un esfuerzo porque usted quiere aprender inglés, ¿verdad? Si no, ¿qué chiste tiene venir a oírme hablar todos los días aquí, ¿verdad? Entonces, mire, usted tiene que vivir el inglés, comer en inglés, pensar en inglés, soñar en inglés, escribir en inglés, hablar en inglés, todo en inglés. Usted pasa, no sé cuántas horas, según estudios pasamos más de 6 horas al día solo en el teléfono. Porque ahora en día pues, es que todo el mundo le manda un WhatsApp a uno, le llaman un mensaje, o sea, nadie le llama, ya ni llamadas normales ya ni existen. Todo va por WhatsApp y los que tienen algún cargo en su trabajo tal vez pasan en el correo también, que le mandan correo del jefe, de la empresa, del estudio, yo no sé. Entonces, usted tiene que andar su teléfono en inglés. Hágalo. No porque yo le estoy diciendo, sino que porque a usted le interesa aprender. Usted se va a los ajustes, busca ahí en su teléfono. Mire, yo lo tengo en inglés, miren. No se logra ver ahí, ¿verdad? La cámara, pero, o sea, yo me voy, miren, yo me voy a mis ajustes y aquí todo lo tengo en inglés. O sea, ni siquiera dice ajuste, dice settings, about phone system update, security status, bla, 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 connection, display. Pero hay una opción acá que dice lenguaje. Y ahí donde dice lenguaje, ahí usted puede escoger, no lo vaya a poner en chino, le van a salir un montón de símbolos ahí que ni vaya después cómo cambiarlo. Entonces usted tiene que buscar el que diga inglés, ¿verdad? Y cambiarlo, y le va a cambiar todo, hasta el Facebook le va a poner en inglés, el Instagram se lo va a poner en inglés, el TikTok se lo va a poner en inglés. Entonces, cuando usted vaya al WhatsApp, ¿verdad? Ya no va a decir, hey, mira, este está en línea. Ahí le va a decir online. Cuando alguien está en línea, le va a decir, hey, mira, fulano está online. Quiere decir que online es en línea. Ok, cuando usted esté escribiendo un mensaje, ahí le va a decir, ay, no, ¿por qué me oscurezco? Ahí le va a decir typing. Espéreme, que ya me miro como un fantasma, no sé por qué. Uy, qué miedo. Entonces ahí le va a decir, ahí le va a decir, ay no, Dios mío. Writing, escribiendo. Cuando tenga una llamada, le va a decir incoming call, llamada entrante. Cuando usted esté llamando a alguien, ahí le va a decir outgoing call. ¿Ok? So, ¿se da cuenta? Solo con recibir una llamada y mandar un mensaje, usted va a aprender palabras básicas. ¿Ok? Ya usted ya, por eso dicen like en el Facebook, porque ya no va a decir me gusta, sino que va a decir like. En el Instagram ya no va a decir, ah, me está siguiendo, sino que va a decir following. Verbos, mire, todos los verbos que yo mandé, así, de que mentiras que usted los va a estar memorizando. O sea, si usted pasa bien ocupado, usted no tiene tiempo de estar leyendo los verbos. Pero en el teléfono usted va a aprender el verbo escribir, el verbo llamar, el verbo recibir, el verbo contactar, etcétera. O sea, ahí depende de usted. Su televisor, todos me imagino, la mayoría debe de tener un buen teso de televisores de pared a pared, smartphone. Su televisor está en inglés. Póngalo en inglés cuando vea la serie de Netflix, de una se la va a tirar en inglés.
Y ahí va a ver usted, a mi modo, hágale frente y vea su Netflix, su serie favorita en inglés. Empiece poniéndole tal vez el subtítulo en inglés, no en español, en inglés, ¿ok? Y ahí va a aprender y que usted me va a decir mañana, el lunes, hagan esto el fin de semana. Ponga su teléfono en inglés. Mañana usted me va a estar insultando a esta teacher, ¿verdad? Yo no hallo, pero ni dónde están los contactos aquí, yo no le hallo nada. Y así va a andar tal vez mañana todo el día sufriendo, que ni va a querer ver el teléfono, porque no va a hallar las cosas, o se lo va a hallar difícil, o va a decir es que no entiendo. Pero usted haga el esfuerzo. El día de mañana va a pasar el tiempo y usted en automático, usted va a decir, oh, let me dial someone, ok, le voy a llamar. Dial, llamar a alguien, ok. So, va a aprender un montón de palabras. No lo haga porque yo se lo digo, hágalo porque a usted le interesa aprender. Y esa es una forma, pues si usted pasa todo el día, usted deja el teléfono y usted se regresa a traerlo porque lo ha olvidado de la casa. Entonces, a ley usted va a tener que ver cosas en inglés porque va a andar el teléfono en inglés y lo va a utilizar durante el día. ¿Ok? Hágalo en el fin de semana, póngase a travesear el lenguaje de su teléfono, cámbielo a inglés y haga la prueba. Todo le va a cambiar. Cuando usted vea, va a decir que tiene un inbox. En el email le va a decir inbox, son la bandeja de entrada. Se dice inbox. La bandeja de salida, los send message, send emails. ¿Ok? Cuando usted en un correo dice responder al correo, usted le va a dar reply. ¿Se dan cuenta? Un montón de palabras que usted las tiene allí en el teléfono listas para aprendérselas. Así que como un pequeño comercial, no es obligación, no es nota, pero yo le doy ese sabio consejo que usted cambie el idioma de su teléfono. Ahí va a andar sufriendo los primeros días porque va a sufrir, pero después usted va a aprender otras palabras que no conocía y va a ser sin maestro, porque su maestro va a ser el teléfono. El teléfono le va a enseñar. Y como usted a ley tiene que ver el WhatsApp y mandar mensaje, a ley va a tener que hacerle frente. Bien, so, después de ese corto saludo, pasamos a lo siguiente. Bien, we have right here two special houses in the American Southwest. Okay, it says right here, scan the article, where is Miss Cisneros' house? And where is Mrs. Nelson's house? Dos casas especiales en la parte sureste de América, right? Scam, cuando decimos este verbo acá, esta palabra scam, ¿qué quiere decir? Si yo le digo, hey, look, scan this article, ¿qué le estoy diciendo? Aquí está, scam. No. ¿Cómo? Escanear. Escanear. ¿Qué otro sinónimo les aparece por ahí? Buscar, no. Buscar. O sea, la palabra scan no significa solo revisar. Una cosa. Revisar. Quiere decir que cuando yo le digo scan the article, quiere decir que usted le va a dar una vista, como una lectura rápida. ¿Ok? No sé si a ustedes le han escuchado que hay técnicas de lectura. Y una es como leer entre líneas, ¿verdad? Que usted no lee todo, sino que va leyendo como por entre líneas y usted agarra la idea del texto, ¿right? So, scan es como una lectura así un poco rápida, ¿ok? El article es la lectura, es este artículo que tenemos acá, ¿ok? So, vamos a leer, vamos a ver, vamos a leer. Lleven la lectura porque no sé quién va a continuar, ¿verdad? En este momento va a empezar a leer, vamos a ver quién. Toyita. Toyita Eunice va a leer acá. Esta es la casa de Mrs. Cisneros, ¿ok? So empiece a leer acá. Y cuando yo le indique va a detenerse y alguien más va a seguir. Go ahead, Toyita. Okay, teacher. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is
is the home of Sandra Cisneros. Mr. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. Thank you. Por ahí. Jennifer, Tatiana, continue. Yeah, there are many books and colorful paintings. Many other houses near Mr. Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mr. Cisneros loves it. Okay, nice. Thank you. So let's see. La vamos a leer una vez más. Permítame que no sé qué me está apareciendo aquí en la computer. Oh my goodness, son updates. Pero ya lo cerré. Bien, so let's see. It says right here. In San Antonio, Texas, there is a purple house. The house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books, many, many books and colorful paintings. Siempre que usted vea una S, hay que sonar esa S, ¿ok? Paintings. Many other houses near Mrs. Nero's house are bright or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Nettles loves it. Okay. So, questions. ¿Hay alguna palabra que usted diga? Eso no sé qué es. What's the meaning neighbor? Nice. What is the meaning of neighbors? Vecinos. ¿Han visto la palabra, aquella programa que así se llama? Vecinos. Usted lo pone en español, en inglés, y ahí le va a decir neighbors, el vecino, neighbor. Usted dice, es que mi vecino es bullisto, my neighbor is, right? Nice, any other work? What is the meaning of paintings? Paintings, ok. El verbo es paint, pintar. En este caso, paintings son pinturas. Dice que ella tiene muchos libros y muchos pinturas. Tiene un montón de cuadros que son bien coloricos. The colorful. Colorful son coloricos. Quiere decir que tiene unos cuadros de pinturas así bien. Así como se ve aquí en el dibujo. Pues todo colorido, ¿verdad? Y las otras casas de los vecinos todas son blancas o beige. Solo la de esta señora es así mero colorica, ¿verdad? Mira el piso rosado. Entonces, esas son las paintings, las pinturas. Any other work? What's the meaning of porch? Porch, ok. The house has a porch. Mire donde ella está sentada. Ese es el porch, ok. Nosotros decimos como una terracita, ¿verdad? Como una terracita, una marquesina, no sé cómo le dicen la verdad en español, pero algunas personas, algunas casas tienen como un pedacito donde usted puede tardear ahí, ¿verdad? Echarse un cafecito. Como una verja. Como una verja, pero, para no, pero en sí no es una verja, porque mire, no está enrejada la casa, sino que es como un área, como una terraza, ¿verdad? Ese sería el porch de la casa donde ella está. Bien, any other work? No? Okay, so let's continue. Por el tiempo hay que seguir. Vamos a ver, ayúdeme ahora con la lectura. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado.
Jessica Saraí, empiece usted y vamos a ver quién va a continuar. Dice, every year many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes, guys or guys. Okay, thank you, Lagans. Okay, thank you, Jessica. Continue, Rosa Karina, please. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her program. She has their chair to bed on the floor and a wood burning stove. Miss Nelson teaches here about Native American tradition. Okay, thank you. Nice. So, lo voy a leer una vez igual. Okay. So, it says, every year, many people visit Arizona. Okay, Arizona es un estado de los Estados Unidos, right? Arizona, to learn about native. Okay. Sí se escribe native, pero la pronunciación es native. Okay. Native American tribes. Se escribe tribes, right? Pero es tribes la pronunciación. Native American tribes. Most people stay in hotels. Ok, la H en español, la H es muda, dicen. Pero la H para nosotros en inglés suena como una J. Ok. Yo no puedo decir hotels, ok? Yo voy a decir like hotels, right? Stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Huggins. Lorraine Nelson, así se llama el dueño de esta casa, Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, es un maestro de Arizona, invites visitors to stay in her organ. So, that means que él tiene esto, mire esta cosa, este es el hotel donde se quiere quedar la gente, una piedra. Okay, so, ese es el organ, right? It has three chairs, imagínense, solo hay tres sillas, two beds on the floor, and a wood burning stove. Okay, Mr. Nelson teaches her guest about Native American traditions, ok? So, palabritas aquí que no sepamos. Yes, teacher, what meaning of wood burning stove? Ah, wood burning stove. ¿Qué dijimos que era stove? Cocina. Cocina. Entonces, esta es una cocina de leña o cocina de madera. Acuérdese que este no es un hotel, esto es como una caverna, no sé, como una, ¿cómo podemos decir? Como una cueva, ¿ok? Entonces el hombre lo que ha hecho es hacer... Iglú de tierra, ticha. Un iglú de tierra, cabal, es lo que ha hecho, pero ¿por qué lo ha hecho? Porque dice de que él es un maestro de Arizona y él le enseña a la gente, aquí dice, mire, el señor Nelson enseña a sus visitantes acerca de las tradiciones de los americanos nativos. En aquellos entonces las tribus así vivían, ¿verdad? En unas casas así. Entonces el objetivo de él es que la gente, en lugar de irse a quedar en aquellos grandes hoteles, se queden en ese tipo cueva y vivan la experiencia de cómo vivía esa gente. Imagínense, solo hay tres sillas y hay dos mesas, dos camas en el suelo. O sea, no es que haya una gran camota ahí, o sea, un pedazo de algo quizás ahí en el piso. Right? So, esto de tribes son las
tribus. Mire, cada año muchas personas visitan Arizona para aprender acerca de las tribus americanas nativas o las tribus nativas americanas. La mayoría de personas se queda en hoteles, pero algunas personas se quedan en las casas tradicionales de los americanos nativos que se llaman Huggins, right? Y este señor es un maestro de Arizona y invita a los visitantes a quedarse en su cueva. Y ahí ya leímos lo que tiene, right? So, por ahí más o menos va la cosa. ¿Estamos bien? Hicieron una pregunta. Go ahead, Luis. ¿En qué momento se debe decir estado o en qué momento kitchen? ¿O es igual? No, la kitchen, Luis Eduardo, es el cuarto donde usted tiene la cocina. Esa es la kitchen. El stove es la estufa, la cocina donde usted prende el fósforo y cocina. Esa se llama stove. Cuando usted me dice kitchen, yo entiendo, mire, este es mi kitchen. Ahí está una mesa, una silla, la cocina, un microondas y otro mueble. El cuarto donde, si no tiene cuarto, el área donde usted tiene su cocina, el pantry, todo eso, esa es la kitchen. Okay. Okay. La cocina en sí se llama stove. Ahora, si tiene horno, eso se llama oven. Okay, porque la cocina solo son los quemadores, la stove solo son los quemadores. Ya si usted tiene horno, ese sería el oven de la stove, okay, el horno de la estufa. Okay. Nice. So, terminemos aquí, vamos a movernos a la siguiente porque ya el tiempo nos apremia. What do you do? What do you do? So, let me ask you to, vamos a ver a los que no les hemos preguntado este día. Edwin, Edgardo, what do you do? Si yo le pregunto a usted, what do you do? ¿Cómo me contesta? Edwin. I am accounting. I am an accountant. Okay, perfect. I am an accountant. Perdón, la pregunta es, ¿qué haces? What do you do? ¿Qué haces? Pero ¿qué hace usted? ¿Cómo no? ¿Cómo que qué está haciendo? Ahí sería what are you doing? Si yo quiero saber qué está haciendo usted ahorita, pero acá dice what do you do? Mire, yo soy doctor, mire, yo soy veterinario, mire, yo soy maestro, mire, yo soy bombero, mire, yo soy estudiante. ¿A qué se dedica? ¿Qué actividad usted hace? Vamos a ver como una profesión, muy bien, un oficio, a lo que usted se dedica. Vamos a ver, Karen, Jamilet, what do you do? I am study. I am a student, ok, usted es un estudiante, I am a student, ok, nice, let's see. Jessica Sarai, what about you? What do you do? Pues yo quisiera decir soy una ama de casa, pero no sé cómo se dice. Very nice. How do you say ama de casa? ¿Quién sabe? Housewife. Housewife, yo le entiendo. Y sí, está bien. Pero ese, el wife es esposa. No sabemos si tiene esposo, ¿verdad? Pero sí, housewife es sinónimo de ama de casa, casada, ¿verdad? Housekeeper. Housekeeper. Ok, ama de casa. Housekeeper. Es como encargada de la casa, ¿right? So, son palabras sinónimas. Okay. So let's see, let's continue. Okay, word power, we have jobs right here. ¿Qué es jobs? Trabajo. Trabajos, okay, work
Usted me va a decir, pero bueno, y trabajo que no es work. Eso es trabajar, work, ok, trabajo. El verbo. Pero, el verbo, muy bien. Y este es como el pronombre de los trabajos, el jobs, son como ocupaciones, ok. Usted me puede decir, I work as a teacher. Yo le entiendo, yo trabajo como maestro. Usted me puede decir, my job is a teacher. Mi ocupación es maestro, ser maestro, ok. So, veamos acá las palabras que tenemos. En teoría, acá usted tiene que unir esto, ¿verdad? Pero veamos una por una. Tenemos 8 minutos. Letter A, it's a cashier. ¿Qué es un cashier? Cajero. El cajero, cajero. ¿Verdad? El que le cobra en el súper, el que le cobra en alguna tienda y usted está ahí con la máquina registradora, ¿right? So, letter B, it's a cook or a chef, ¿ok? Cocinero y chef. Pero. Cocinero, chef, ¿ok? Letter C, pecado, doctor, right, doctor. Letter D, fly attendant. ¿Cuál es el asistente de vuelo? Asistente de vuelo, conocida como aeromoza en aquellos tiempos, ahora azafata. Hoy se le dice azafata, a ver, no sé por qué, pero. Antes era aerohermosa. Ahora es azafata. Then we have letter E. Judge. Juez. El juez. Letter F. A lawyer. Abogado. Abogado. Letter G. Musician. Músico. Músico. Muy bien. Músico. Letter H. Nurse. Enfermera. Enfermera. I. Pilot. Piloto. Piloto. Be careful, no me vaya a decir pilot usted. Pilot es una almohada. Si usted me dice pilot, es una almohada. Usted para decirme piloto, usted va a decir pilot. Ok, pilot. Pilot, almohada. Ok. So then we have letter J, police officer. Oficial de policía. Este, a veces en algunos libros ustedes lo van a encontrar como policeman. Ok, policeman. Letter K, receptionist. Recepcionista. La recepcionista, la tipo secretaria, right? Letter L, salesperson. Vendedora. Ok, salesperson, vendedor. Letter M, security warm. Guardia de seguridad. Vigilante, decimos nosotros. Nosotros no le decimos, mira, ahí va el guardia de seguridad. Sino que usted va ahí al centro comercial y dice, mira, ahí está el vigilante, right? So, ese es el security warm. Letter M, singer. Cantante. Muy bien. Letter O, waiter. Mesero, hombre. Letter P, waitress. Mesera, mujer. Ok, quiere decir que esta palabra, usted no le puede decir a una mujer, waiter, porque ese es solo para los hombres. Ok, usted le tiene que decir a una mujer, waitress. Go ahead, alguien me llamó ahí. Hola, ¿quién dijo dicho? Nadie. Nice. So we have 5 more minutes. So let's continue. What is his job and everything, right? So it says right here, a doctor works in a hospital, okay? Acá está como la profesión y like the place, right? El lugar donde la persona trabaja. Okay, for example, let's see, aquí hay 2 ejemplos. A doctor works, tercera persona, right, in a hospital. A nurse works in a hospital too, okay? So, let's see, veamos las otras profesiones. Por ejemplo, fly attendant. Si yo digo, where does a fly attendant work? So, ¿dónde trabaja un fly attendant? De
In the airport. It does work in the airport. It works in the airport. Okay, in the airport. Nice. Let's see, where does a salesperson work? Where does a salesperson work? Restaurant. A restaurant? Almacén más almacén. In the mall. Okay. Okay, in the mall can be, right? In the mall. Okay, nice. So, ahí sucesivamente, usted tiene que saber cómo ubicar el lugar, ¿verdad? Donde trabajan acá estos jobs, okay? So, time is over. So, ya no nota mucho el tiempo para la conversation. So, el día lunes vamos a continuar con esta conversación. Les recuerdo, trabajo de plataforma para ahora a la medianoche. Usted tiene que tener completa la sección 3 y el midterm exam, right? El día de mañana no hay clase, no vaya a venir al link porque aquí no va a haber nadie. Y el día lunes estaríamos retornando con la tercera semana. Ya a partir de lunes usted debe de empezar a trabajar la sección 4, ¿ok? No sé si hay alguna duda, pregunta, queja, comentario, dolor, pena, congoja. ¿Todo bien? No se ande estresando. Ponga el teléfono en inglés y hay que Dios le acompañe y le ilumine. Póngalo en inglés. Ahí mañana van a andar zumbando los oídos a la pobre maestra. La cuestión es que si nos mandan un trabajo, maestra, y entendemos mal y hacemos otra cuestión, el jefe nos va a regañar. Créame que ahí va a aprender aún más y nunca se le va a olvidar. La presión. A esas grandes experiencias nunca se le va a olvidar. Háganlo, hagan el intento. Vaya, todavía mañana si por trabajo está bien, pero ya el fin de semana que usted no va a estar trabajando, haga el esfuerzo y vea cómo le va a hacer con la familia cuando le diga, hey, vamos a salir el fin de. Ahí, mi modo. Ahí vea usted cómo va a resolver el asunto. Hola. Muchas gracias, maestra. Bien, no nos vamos si no valido la asistencia. Porque hay algunos aquí que no contestaron. Ariel Abigail. Present teacher. Nice. Cecilia Noemi. Dalia Margarita. Dalia Margarita. Iván Alexander. Iván Alexander. Jessica Saraí. Present teacher. Thank you, Jessica. Catherine Judith. Catherine Judith. Marlon José. Marlon José. Bien. Ya okay. Sabes. Hola. ¿Alguien me habló? Bien, ya sabes, si no lo menciono es porque usted sí tiene asistencia. So, time is over. Thank you for your time. Please don't forget to work in the platform. Don't forget to use the language. Okay? Ya le dije, coma, piense, sueñe, descanse, todo pensando en inglés. Okay? Coma en inglés. Okay? Para que... Pues sí, vaya usando el idioma, porque es que si... Para que lo vayamos masticando mejor, teacher. Exacto, mastique ahí el inglés cuando se acueste. Diga, I love English. Cuando se esté acostando, I love English, I love English, I love English. Ahí va a estar soñando que habla en inglés. Ya esa es una buena señal. Una vez un maestro así me dijo, usted se va a dar cuenta cuando domine el inglés, cuando empiece a soñar, que habla en inglés. Y sí lo soñé. Les digo que sí lo soñé. Así que les deseo English dreams, ¿ok? Que sueñen inglés. Bien, me voy. Tengo otra clase. See you on Monday, ¿ok? Bye, bye. Good night, teacher. Bye, teacher. Good night, teacher.